Sí, Nori. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a la comunidad de ligas femeninas de Fútbol 7. Estamos listos, estamos preparados para un capítulo de este gran torneo de la Liga Interempresas, Clausura 2019. Estamos en las semifinales. Se van a enfrentar Contables J. Mori versus BBVA. Colores tradicionales para ambos equipos. Contables ya formándose y preparadas. Mientras que ahorita veremos la entrada del BBVA, que viste con camiseta color azul. Tendremos la narración del gran Daniel Orrego. Le estará anunciando la formación. Y después de este partido tendremos la segunda semifinal entre Minedu versus LATAM. Así que, esperando ya la señal de la jueza para el pitazo inicial. Pero antes, el sorteo para ver quién va a mover la pelota. Le damos la bienvenida entonces al gran Daniel Orrego. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Hola, Jorginho, gracias por la bienvenida. Sí, estamos ya en la semifinal de esta Liga Libre, Liga Interempresas, Clausura 2019. La primera semifinal del partido enfrenta a Contables J. Mori y el BBVA, que se enfrentaron ya en la fase de grupos. Resultado a favor del cuadro rosado en esa ocasión. Vamos a ver si las cosas cambian. Ahí está el pitazo de la jueza. Empieza entonces con el remate de Giovanna Mori. La intervención rápida de Ángela Zúñiga crea peligro en la primera jugada nomás. Contables J. Mori. Vendrá el tiro de esquina a cargo de Alejandra Guamán. Viene el centro, el segundo palo. Intentaba bajarlo por ahí J. Mori. Rechaza Megumi. Ahora va Marila Melchor. En el fondo, jugando con Ruth Guamaní. Una de las armas de Costa J. Mori para el remate de media distancia. Alejandra se combina con Giovanna. ¡El remate de Giovanna! Y una mano. Intentaba meter la mano en el segundo palo. Tras el centro de Giovanna. Quien apareciera Gaby Yucra para intentar sorprender a la jueza del partido. Tiro libre en salida, tiro libre en ahí para el BBVA. Va a cobrar Alexandra Zamora. El remate arriba, lucha Megumi en el centro. Va la número 14 del BBVA, ganó Camila Ríos. Ahora Gaby Yucra controla Claudia Sánchez. El balón al centro para Jessy. Le va a quedar Alexandra Zamora. Intenta perfilarse la número 20. Va Alexandra Zamora. El remate. Le queda el rebote a Claudia Sánchez. Se rebotaba en Ruth Guamaní. Cae en las manos de Gerly León. Balón arriba. Se pasa el labio de Rafael. Ahora Giovanna Mori. A ver si le pega. ¡Gol! Gol es por el segundo campeona. Toma es por el pelotazo largo que terminó en los pies de Giovanna Mori. Define la número 9 y pone el primero del partido. Gana 1-0. Contable J. Mori. Se reinician las acciones. Va a salir, ya tiene la ventaja rápida que consigue Contable J. Mori. Marila Melchor hacia atrás con Ruth Guamaní. El balón para Alejandra Guamán. Sale la marca Alexandra Zamora. Encontraba a Camila Ríos. En el fondo, buena la marca de Jessy Cruz. Será lateral para Contable J. Mori. Alejandra Guamán va a intentar rematar. El remate que sale desviado. Será saque de fondo. Saque de fondo. Pet Express. Va a cobrar Alexandra Zamora. Arriba el balón. Rechaza Marila Melchor. Quiere jugar con Camila Ríos. Era Gaby Yucra. Arriba el esférico. Ruth Guamaní con el rechazo. Se pierde afuera. Alcanzaba. Intentaba buscar al menos Giovanna Mori. El balón que se va afuera. Será saque de fondo para BBVA, que intenta acomodarse en el campo en estos primeros minutos. Rechaza Alexandra Zamora. La devolución de Ruth Guamaní. La va a dejar correr Jessy Cruz. Irá de manos el cuadro azul. Le damos la bienvenida a Mabe Bueno, quien nos acompañará en los comentarios. Hola, Mabe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Y a todos los que nos siguen, tanto aquí en el Jockey Club, puerta número 4. Recordar que pueden venir. ¡Gol!
Esporade, sé una campeona. Toma Esporade. Teníamos que interrumpir el comentario de Mabe porque le pegaba y la ponía en un ángulo Alejandra Guamán para poner el segundo del partido. Gana 2-0 el cuadro rosado. Así es, llego y ponen el 2-0, golazo como comentabas, le pega bien, la ponen en un ángulo, la número 14 de J. Mori, del lado de BBVA, Alexandra Zamora toma la batuta de la defensa y del cuadro azul, pide orden, todavía hay bastante tiempo, así que la número 20 ordena a sus chicas para poder remontar este marcador. Intentaba Pamela López por la banda izquierda. Va a llegar el saque de manos. El balón rechazado por la defensa contra Alejo Tamori. Lo ganaba Giovanna Mori. La vuelve a meter Jessy Cruz. Ruth Guamaní contra Claudia Sánchez. Vamos a darle espacio a la 11. ¡Ahí! Remata al cuerpo de Gerly León. Ocasión clarita para el cuadro azul. Se pierde el descuento Claudia Sánchez Mabe. Así es, hay gritos aquí de la banda, de la banca, de J. Mori pidiendo concentración a pesar del 2-0. Casi llegaba ahí el descuento a través de la número 11 del BBVA, que en una media vuelta importante le terminó pegando de pierna derecha. No pudo cruzarla al palo más lejano de la arquera, y bien la arquera de J. Mori. El balón en el centro del campo, lucha Alexandra Zamora con Giovanna Mori. Ahora gana, por ese lado Gaby Yucra, va Alejandra Guamán. Bueno, el cruce de Alexandra Zamora, como decía Mabe. Líder en la defensa del cuadro azul, rechazada Mariela Melchor, Giovanna de cabeza. Jessy Cruz que la devuelve para que corra María Sánchez, va Claudia Sánchez. A ver si controla la número 11, lo consigue. La marca de Ruth Guamaní, ganó la de J. Mori. El rechazo que rebota en Pamela López, ahora controla Gaby Yucra. El pase filtrado interceptado por Jessy Cruz. Otra vez recupera J. Mori. Le queda Giovanna. Con el pie, Ángela Zúñiga. Buena reacción de la portera del BBVA. Evita el tercero de su equipo, Mae. Se complicó ahí la defensa del BBVA. Estaban tres o menos la misma pelota. No terminaron de despejarla y le quedó para pegarle ahí como un penal en movimiento. Que la arquera pudo despejar de manera correcta. Y ahora es tiro de manos para contable J. Mori. Ingresó Pamela Asa con la 8. Se complicaba en el fondo Ángela Zúñiga. Y el remate de Camila Ríos que se va afuera. Será saque de fondo. Jugará en el fondo Yolanda Falcón, de manos para Pamela López. El control de la número 9, hacia atrás, se le roba Gaby Yucra. Otra vez Pamela López con Alexandra Zamora, el pase largo. No había nadie por ahí, pide calma en el fondo. Gerly León atrapa el balón, la portera de J. Mori. Arriba responde bien Yolanda Falcón. El balón se perderá afuera, será lateral, lateral Dental Cartagena para J. Mori. A cobrar Camila Ríos. De manos de ir a la número 10. Arriba el balón. Lo robaba Pamela Asa. Luchaba Claudia Sánchez. Otra vez Pamela Asa. Se apoya con Jessy Cruz. A ver si combina bien las del BBVA. El pase que le quedó un poquito largo a Claudia Sánchez. Se pierde afuera. Será lateral, lateral en primera pasión. Echa arte para J. Mori, que vence por 2-0. En esta primera semifinal de la Liga Interempresas Clausura 2019. El pelotazo de Ruth Guamaní. Sale, gana Yolanda Falcón. Ahora Camila Ríos que anticipa. Va Camila. El pase filtrado para Alejandra. De cabeza sale Alexandra Zamora. Vuelve a ganar Alexandra. Primero preso Camila. Buena combinación de J. Mori. Bloqueado en el fondo por Yolanda Falcón. Ahora Claudia Sánchez con el contragolpe. Se apoya con Camila Asa. Primero estaba Camila Ríos. El balón afuera. Será lateral para el BBVA. Camila Asa le entrega el balón a Pamela López. Va Pamela, el lateral, rechazo de Camila Ríos. Otra vez Pamela Asa, bloqueado su remate por el rival. Balón afuera nuevamente. Irá de manos Pamela López. A la número 9 con Pamela Asa. El rechazo de Mariela Melchor, se va afuera. Lateral nuevamente para el BBVA, que busca descontar. Es el primer paso para poder igualar las cosas. Va Pamela López.
con Pamela Aza, la devolución, le queda la 9, el remate bloqueado por el cuerpo de Camila Ríos, sale Alexandra Zamora, se hace con el espacio, el rebote queda resuelto, otra vez Pamela López, Alexandra Zamora que tiene buen remate de media distancia, ahí está el remate, gran intervención de Gerly León, protege el balón Alejandra Guamán, sale la autora del segundo gol, quiere jugar largo, se equivoca, Pamela López con Alexandra Zamora, otra vez el remate. Se va el tiro de esquina, bloqueado por Camila Ríos, los mejores minutos del BBVA. Llegan de los pies de las combinaciones entre Pamela López y Alexandra Zamora. Va a cobrar Pamela, el centro. De cabeza a Mariana Melchor, ahora Giovanna Mori. Camila Ríos, la devolución que es bastante larga, va a salir el balón por afuera. Será entonces saque de fondo. Prago, el ropa urbana para apasionadas del fútbol, Mae. Así es, Daniel, como comentabas, los mejores minutos de BBVA de este primer tiempo. Durante los primeros 10, de repente, J. Mori tenía en sus pies los mejores pasajes de fútbol. Ahora es BBVA que se pone a tocar la pelota y en los pies de la número 11, Claudia Sánchez. Ha logrado llevar peligro al arco de J. Mori. Alejandra Guamán, bloqueado bien por Alexandra Zamora. A ver si sale el contragolpe. Volvía Ruth Guamaní, lateral para J. Mori. Giovanna Mori quiere rematar. El rechazo en el fondo. Yolanda Falcón se pierde fuera. Nuevamente lateral para el cuadro rosado. Que vuelve a tomar el control del partido en estos minutos. Va Ruth Guamaní. Se pierde afuera. Será tiro de esquina, había rozado entonces en Jessy Cruz. Va a ir al campo, va a salir Yolanda Falcón. Va a entrar Yasmín Pérez. Va al campo la número 10 del BBVA. El centro que cruza todo el área, le va a quedar a Ru. Era Gaby Yuk, era la que remataba. Le pide un poco más de orden en el fondo Alexandra Zamora a sus compañeras. La ventaja es de 2 goles. Llegará saque de meta Bicenturi. Para el BBVA. Alexandra Zamora. Arriba el balón. Se cruzaba Camila Ríos. Pamela López. Va a buscar a Pamela Aza. El centro. Ahora Alejandra Guamán en la salida, J. Mori. Pase largo, bloqueado por Jesse Cruz. A ver si lo va a rechazar. Se ha complicado un poquito, decide enviar el balón al córner. Será tiro de esquina. Tiro de esquina, Monkey Fit Pass. Entrena lo que quieras y donde quieras para el cuadro de J. Mori. El remate de Ruth queda por ahí libre. Pamela López que rechaza. Se pierde afuera. Lateral ahora para J. Mori. Va de manos Pamela López. Arriba el esférico, gana Yasmín Pérez. A ver si descuenta el BBVA. El remate de Yasmín Pérez. Ruth Guamaní con el rechazo. Jessy Cruz primero, venía el pase, a ver si alcanza Pamela Aza, un poco largo para la número 8. Jugará de manos entonces, J. Mori, va Camila Ríos, con el esférico, buscando a Alejandra Guamán, sale bien Jessy Cruz. Ahora Mariela Melchor en el fondo de J. Mori, se lo robó a Yasmín Pérez, lo consigue la número 10 del cuadro azul. Va Yasmín Pérez por la derecha, pasó Alexandra Zamora, ahí va el esférico para ella. A ver si le pega, salió de largo, pasó de largo Ruth Guamaní. Se colaba en el ángulo. Pone la cabeza Alejandra Guamán. Se empieza a ver la calidad en las combinaciones del BBVA en estos minutos. Vendrá el centro de Pamela Aza. Centro arriba, queda por ahí. A ver si le pega a alguien. Había mano primero en Yasmín Pérez tras el rechazo de la defensa. A cobrar Ruth Guamaní.
Balón arriba en el tiro libre Nay. De cabeza primero Alexander Zamora. Va a quedarle a Camila Ríos. Sacando la número 10. Ahora va Villucra por la izquierda. Vendrá el centro. Bloqueado por Alexander Zamora nuevamente. Llegará el tiro de esquina. Tiro de esquina para J. Mori. Va a venir el centro, el segundo palo. Aparece Yasmín Pérez. De volea Giovanna Mori. Y otra vez el remate bloqueado por Alexandra Zamora. Que se bate bien en defensa. Va a cobrar nuevamente Camila Ríos. Va Camila con el centro hacia atrás. Le queda Mariela Melchor, remata. Ahí está el pase de Claudia Sánchez para Pamela Asa. Corre Pamela. Sale primero Gerly León en el fondo. Atrapa y juega con Camila Ríos. De cabeza el balón para Giovanna Mori. Bien el cruce de Jessy Cruz. Otra vez Jessy. Claudia Sánchez para Pamela Asa. A ver si controla la número 8. Lo conseguía. Terminaba haciendo un rechazo que podía ser un pase para Giovanna Mori. En las manos de Ángela Zúñiga. Había quedado golpeada Pamela Asa. Había luchado el balón con Alejandra Guamán. Ingresa entonces la atención para Pamela Asa. Daniel, y mientras atienden a la jugadora del BBVA, te comento que en la fase de grupos, en la fecha 2 del grupo C, el 10 de noviembre se enfrentaron estos dos equipos también, siendo el marcador favorable para J. Mori por 6-2. Ahora el BBVA ha salido con todo para remontar y para ver si se puede llevar la clasificación a la gran final que se disputará el siguiente domingo. Aquí mismo en las canchas del Jockey Club Puerta número 4. El mismo modo y si esperamos a que la árbitra vuelva a dar inicio al partido, contamos que J. Mori está o tiene en sus filas a la goleadora del torneo, Giovanna Mori, con 9 tantos. Muy cerca, Alexandra Zamora con 5 tantos también está pugnando por el premio de goleadora del torneo. Venía el pase para Gaby Yucra. De cabeza quería definir por encima de Ángela Zúñiga. Quedó corto el cabezazo. Será saque de fondo. Entonces para el BBVA quiere descontar al menos para poder irse al descanso con una ventaja menor. Va a cobrar Alexandra Zamora. Balón largo para Pamela Asa. No puede alcanzar la número 8, que se encuentra ya recuperada en el campo de juego. Será saque de meta para J. Mori. En los pies de Ruth Guamaní. Va Ruth con el pelotazo. De cabeza va a aparecer primero Jessy Cruz. En la segunda ocasión. Controlado Alejandra Bavia. Mano de la número 14. Será tiro libre entonces para el BBVA. Va a cobrar el tiro libre. Tiro libre de Nike, Alexandra Zamora. Alexandra con el pelotazo. Balón arriba. El rebote de Alejandra Guamán. Sale con Gaby Yucra. Otra vez Alejandra. El toque rápido de J. Mori que funciona. Camila Ríos por la izquierda. Va a sacar el centro. Bueno, la marca de Pamela López. El balón ahora de Yasmín Pérez. Quería buscar a Pamela Asa por la banda contraria. Va a correr el balón hacia afuera. Se va a perder en el lateral. Lateral RZ Canilleras para el cuadro azul. Jessy Cruz. El pelotazo de Alejandro Guamán que se pierde fuera. A pesar del esfuerzo de Gaby Yucra. Lateral en las manos de Pamela López. Mariela Melchor con el rechazo. Se ha vuelto poco claro el partido en los últimos minutos. Alexandra Zamora bajaba el balón, lo perdía, recuperaba el cuadro de J. Mori. Ahora Camila, otra vez el balón en posición de camiseta azul. Vaya Min Pérez, buen amague. Va a venir el pase, bien para Claudia Sánchez. ¡Estás en la 11! Tremenda jugada individual de Yasmín Pérez. Y Claudia Sánchez se pierde el descuento, mague. Tremenda jugada, Daniel. Comenzó con una Alexandra Zamora muy agresiva en la marca. Terminó robando esa pelota. La tocó para Yasmín Pérez, que hizo una jugada de ensueño, jalando la pelota por un costado y dejando sola, completamente sola, Claudia Sánchez, que en su afán de asegurar el gol terminó pegándole por encima del travesaño. Seguimos 2-0. Va a ir de manos Pamela López.
Arriba el esférico, se perdía por el fondo. Será saque de fondo para J. Mori. Cobrará Ruth Womani. Alejandra Guamán. Ante la marca de Alexandra Zamora. Presiona bien el cuadro azul. Tiene que retroceder el balón. Ruth Womani con el pelotazo. De cabeza Pamela López. A ver quién llega. Va a llegar Alejandra Guamán por la derecha. Va a pegarle. Bloquea por Pamela López. Y sale bien con Pamela Asa. 3 contra 2 en el cuadro azul. El pase por la izquierda. Sigue Pamela. El rebote que termina en las manos de Henry León. Se ganan los aplausos de su equipo. Pelotazo largo. Partido de vuelta. Gaby Yuga que controla el balón. Pero lo pierde rápidamente. La ventaja es de J. Mori. Pero está cerca del gol, el BBVA. A jugar Jesse Cruz. Hay mal saque de la número 2. Lo que indica el árbitro del partido. Ahora Camila Ríos para J. Mori. Con Alejandra Guamán. Balón largo. Le queda a Claudia Sánchez. Va Claudia Sánchez. Quiere buscar a Pamela Asa. Rechaza a Alejandra Guamán. Ahora Gaby Yucra, Camila Ríos, hacia atrás con Mariela Melchor, pelotazo largo, Giovanna Mori que va a cubrir el esférico, y el remate de media distancia, que termina afuera, saque de fondo, cobrará Alexandra Zamora, Alexandra arriba, rechazo Camila Ríos, Gaby Yucra. El esférico para Alejandro Guamán, libre por la banda derecha. ¡Va a venir el remate! ¡No, no, no! El travesaño que le dice que no. Y en la segunda ocasión, el rebote, Giovanna Mori. Mariela Melchor de cabeza que rechazaba. Se va afuera y nos vamos al descanso. Gana J. Mori por 2-0. El duelo igual está parejo. Volvemos en unos minutos. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's Sue Bird's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. El mundo está lleno de campeones. Ellos no. ¿Tú? ¿Yo? Un ejemplo es Mario, que acaba de jugar, pero como al partido siguiente le falta uno, va a jugar uno más. ¡Vamos, campeón! Está Erika, que le ganó el despertador y también vence todas las emergencias. ¡Vamos, campeona! Y con ustedes, los donantes de sangre. Acá Gonza, entrenador y papá. ¡Campeón! Y también Carlos, Keka, Oscar, Luis, Eva, Dani, Luciana, Mariana, Lucito y Pati. ¡Ah! Este mundo está lleno de campeones que necesitan reponerse. Es por ello. La vida es un deporte.
Estamos de vuelta ya para la segunda mitad del partido. Gana J. Mori por 2-0. Se reanudarán las acciones en los pies del BBVA. A cobrar Pamela Asa. Viene el remate. Rebote en Giovanna Mori. Alejandra Guamán. Roba Yasmín Pérez. Buscando a Claudia Sánchez. A ver si en la media vuelta. Robaba. Bien, J. Mori. Alejandra Guamán con el cambio de lado. Se va a perder afuera. Será lateral para el BBVA. Comienza entonces el segundo tiempo, Daniel. Estamos 2-0. Recordar a los que recién se enganchan el marcador y al mismo tiempo que BBVA en los últimos minutos estuvo con bastantes posibilidades de descontar. Vamos a ver cómo se presenta el partido en estos segundos 20 minutos. Y además, en la otra semifinal, en breve también, estaremos con Minédula Tam, un partidazo que no se lo pueden perder, así que conéctense a través de nuestras redes o vengan al Jockey Club Puerta número 4. A cobrar Alexander Zamora, el tiro libre Nike, balón arriba. No había ninguna camista azul por ese lado. Deja correr el esférico Herly León, va a cobrar el saque de meta Ruth Womeny. Balón número 4, que no ha aparecido mucho en este partido, a diferencia del duelo que los enfrentó en la fase de grupos. El pase de Camila Ríos queda largo. Ángela Zúñiga atrapa el esférico en el fondo. Se la acomoda Alexandra. Jugada rara porque el balón estaba en juego. El pelotazo largo. Claudia Sánchez, frente a dos. Yasmín Pérez por la derecha. Cruzaba Camila Ríos. Balón afuera. Va a cobrar Yasmín. De manos. Devuelve de cabeza. Ruth Womeny. Otra vez Yasmín Pérez. Va a venir el centro. Arriba salta Claudia Sánchez. No alcanzaba. La número 11 se pierde afuera. Vendrá el lateral para J. Mori. Va hacia el esférico Camila Ríos. Jugará la número 10 de J. Mori. Alejandra Guamán de cabeza. El pase para Nelly, que ingresa en la segunda mitad. Recupera Alexandra Zamora. Aparece bien cerrando el espacio Alejandra Guamán. El balón que se pierde afuera será lateral para el BBVA. Va de manos. El cuadro azul le queda a Ruth Womeny. Al final era Mariana Melchor con el remate o pase largo. Termina el balón de todas maneras en la red del fondo. Va a cobrar Alexandra Zamora. Balón arriba. De cabeza Camila Ríos. Se pierde afuera. Le tocará entonces cobrar Jessy Cruz. En el centro Pamela Asa. Va a buscar Yasmín Pérez. Bloqueaba la número 10 de J. Mori. Ahora otra vez Camila Ríos. Con Alejandra Guamán. Viene el remate. Intentaba bloquear. Estiro de esquina, indica la jueza del partido. Va a venir entonces el córner en los pies de J. Mori. En los pies de Camila Ríos. Viene el centro rasante. Le va a quedar a Giovanna. Bloqueado otra vez su remate por Alexander Zamora. Otra vez Camila Ríos. Centro rasante. Rechaza el BBVA. Le queda Pamela Asa. Y Ruth Womeny con el remate de media distancia. No habíamos visto todavía rematar a la número 4. Ahí está avisando. Va a venir el tiro de esquina de Alejandra Guamán al segundo palo. Demasiado cerrado. No ha alcanzado a Camila Ríos. Va a cobrar entonces desde el fondo Alexandra Zamora Mabe. Buena mano la de la portera Ángela Zúñiga, que sacó mano derecha para ahogar el grito de gol de Ruth, que había pedido la pelota, se había escondido para pedirla, le pegó de fuera del área y casi llega el tercero para J. Mori. Llegaba el remate de Pamela López de media distancia. Vendrá el tiro de esquina para el BBVA. Va a cobrar la número 9. Tres de su equipo en el área contraria. El centro cerrado. Habían corrido las tres al primer palo. Se perdía afuera. Vendrá atrás de Ruth Womeny. Juega con Nelly. Primero Jessy Cruz.
afuera el esférico, nuevamente en manos entonces de Ruth Womeny. Le piden a Nelly que suba, hace lo mismo Camila, también Giovanna Mori. Viene el lateral, no pasó de taco Claudia Sánchez, que responde. Ahora se pierde por el otro lado del campo. Resultado parcial a favor de Contable J. Mori. Gana por 2-0 el cuadro rosado, ya está clasificando a la final del torneo. Intercepta por ahí a Jasmine Pérez. BBVA lucha por su clasificación también a la siguiente instancia. Arriba el balón, Jasmine Pérez de cabeza. Va a quedar hacia atrás, cuidado, se complica. Rechaza a Jessy Cruz. Ahora Pamela López, controla. Sale de la marca de una. Juega con Pamela Asa. Buscaba la devolución, o la esperaba al menos. Pamela López, recupera a Mariela Melchor. Balón al centro con Camila Ríos. Sostiene con Alejandra Guaman, que mete el pase largo. Se equivoca, termina controlando Alexandra Zamora. La presión de Camila. Corre Nelly para buscar el balón. Se pierde afuera. Ganó un lateral el cuadro azul. Y van llegando, Daniel, las protagonistas del siguiente partido. Ya calienta Minedu. Y van llegando las chicas del LATAM. Así que quédense para lo que resta de estas semifinales. Juega Alexandra Zamora. Rechaza Ruth Womeny. En infracción en la lucha por el balón entre Nelly y Jessy. Termina rebotando en la mano de la del BBVA. Será tiro libre y peligroso porque está Ruth Womeny. A cobrar Ruth Womeny. Conectó dos goles en la primera fase de esta vía. Va a venir el remate. No bajó del todo. Una de las armas de Contable J. Mori, Mabe. Así es, le pega seco ese remate. La pelota casi ni gira en el aire. No terminó de bajar nunca y por eso se lamenta Ruth Womeny. Recupera Alexandra Zamora. Desde ahí remate, le queda a Claudia Sánchez. ¡Es un pase! Creo que quería jugar con alguna compañera que no estaba en ese momento. Pero despierte el BBVA. Ahora Ruth Womeny en la salida. Presiona y recupera Jasmine Pérez. Le queda Nelly. Vuelve a robar el balón el cuadro azul. Claudia Sánchez ahora. Había falta. Termina cobrando una falta de Claudia Sánchez. Será tiro libre. Estuvo cerca nuevamente la número 11 de marcar. A Ruth Womeny. A ver, ¿cómo le van a ese tiro libre? Vendrá el remate de la 4. Rebotaba en la barrera. Se va a perder afuera. Será lateral. Lateral para J. Mori. Está cerca del descuento. El BBVA ronda y ronda, pero no lo consigue todavía. Ahora Ruth. Alejandra Guamán. Le quedaba a Ruth. Y venía el remate. Se perdía afuera. A apurar. O al menos quería hacer Alexandra Zamora. Viene el pelotazo. Mariela Melchor con el rechazo. Rebota en su propia compañera. Pamela hacia atrás con Pamela López. Otra vez la número 8. El balón atrás. A ver quién alcanza. Va a alcanzar Nelly. Frente a Jessy. Robó Nelly. Se va por el tercero J. Mori. El remate. Gol es por ahí. Sé una campeona. Toma Sporate. Robaba un balón Nelly por la izquierda. Y se genera el tercero del partido para J. Mori. Mabe. Aumenta la ventaja el cuadro rosado. Pone el 3-0. Me parece, Daniel, que casi definitivo en el momento en que BBVA jugaba mejor y buscaba casi el descuento. Llega el gol del equipo de J. Mori, que hace que esté un poquito más tranquilo, a pesar de que BBVA sigue intentando. ¡Ahora Claudia! ¡Gol! ¡Gol Sporey! ¡Sea una campeona! ¡Toma Sporey! Tuvo una, tuvo dos, y en la tercera logra vencerla
Resistencia de Gerly León. Mete el remate. Sale lesionado al parecer, pero le da vida a su equipo. Ahora vence J. Mori por 3-1. Así es, Daniel. Parece que el BBVA no se quiere despedir 3-1 y seguirá seguramente buscando un muy buen gol que lo había buscado todo el partido. Claudia Sánchez le pegó de derecha. A la arquera no pudo hacer nada. Estamos 3-1. El balón para Giovanna Mori. Ahora Camila con el remate. Encontró bien parada Ángela Zúñiga. El rechazo largo. Corre Pamela Asa. Primero aparece Mariela Melchor para lanzarla lejos. Se pasaba de largo Pamela López. Lucha frente a Giovanna Mori. Tocaba en la del BBVA al final. Se va a perder afuera. A jugar de manos Alejandra Guamán. Con Giovanna Mori. Ahora Yasmín Pérez por la banda. Va Yasmín. El balón que rebotaba en Camila Ríos se pierde afuera. A favor entonces del BBVA. Va a correr Pamela López. Primero Camila Ríos. Se lo roba Pamela Asa. Hacia atrás con Jessy Cruz. Alexander Zamora con el rechazo. Otra vez el balón en los pies de Alexandra Zamora. Buen enganche de la 20. Va a salir por la izquierda, por la derecha con Megumi. El pase para Yasmín Pérez. Buscaba la devolución Megumi. Quedó bien, igual la idea. Ahora es Giovanna Mori. Controla Ángela. Y luego el palo que le dice que no. Se salvó del cuarto el BBVA. El pase largo para Giovanna. Intentaba buscar el segundo palo. A ver, se ha perdido. Un gol más, J. Mori estuvo cerca de aumentar la ventaja, Mabe. No termina de asegurar el partido J. Mori en una jugada, una pelotera ahí en el área chica. Giovanna Mori patea y termina estrellándose en el palo lateral. Seguimos 3-1. Gana el balón Yasmín Pérez, ahora Pamela Asa. El pase, le iba a quedar a Yasmín, rechazaba a Camila. Vendrá de manos Camila Ríos. Alejandra Guamán en la segunda jugada. Ahora de cabeza, Alexandra Zamora. A ver quién llega al esférico. Se perdía afuera entonces lateral en las manos de Ruth Guamaní. Va Ruth, balón arriba, de cabeza, quería ganar Megumi. Le va a quedar a Nelly, se cruza por ahí Alexandra Zamora. El rechazo de Pamela López, que rebotaba en su rival. Es lateral para el BBVA. Va Megumi, arriba el balón. Se cruzaba por ahí Camila Ríos. Tiro de esquina para el cuadro azul. Va Yasmín Pérez por el esférico. Va a volver Claudia Sánchez. Sentida, pero hace un esfuerzo por poder llevar a su equipo a la siguiente instancia. Mientras que Nelly había quedado sentida, está recibiendo la atención también. ¿Qué se viene, Mabe? El partido entre Mineu y Latam. El actual campeón Mineu se ve la cara con el siempre complicado Latam, que tiene entre sus filas muchas jugadoras con bastante experiencia en estas instancias, así que vamos a ver. Sale en ti entonces Nelly. Vende el tiro de esquina. Cobra Yasmín. Hacia atrás. Rechazaba Camila Ríos. Vuelve ya al campo la número 2 de J. Mori. Va Yasmín. El pase para Alexandra Zamora. Intentaba la chalaca la número 20. Quedaba corta en las manos de Gerly León. A la portera de J. Mori. Giovanna Mori controlaba. Luchando con Pamela López, se la robaron. Sin embargo, sigue luchando Giovanna Mori. Jessy Cruz hacia atrás con Claudia Sánchez. Se complica un poquito el BBVA. Va a caer en la mano de Ángela Zúñiga. Pasó el peligro en área azul. El rechazo de Ángela Zúñiga. Yasmín Pérez que evite el lateral.
El pase cae en los pies de Ruth Gómez. Ahí va a intentar patear de cabeza Claudia Sánchez. Corre Pamela Asa. Son 5 contra 3 en el BBVA. A ver cómo termina esta jugada. El pase para Yasmín Pérez. Intentaba ganarla. Se la roba Camila Ríos. Y quedó descompensado el cuadro azul. En el fondo solita Jessy Cruz, que intentaba cruzarse. Le va a quedar a Giovanna. ¡El remate! ¡Gol! Gol Sporade. Sea una campeona. Toma Sporade. Aumenta la cuenta J. Mori. Estamos ya 4-1, Mae. Así es, Daniel. Entonces, con este resultado, J. Mori estaría en la final del torneo Interempresas. Aún quedan algunos minutos. Va a haber un cambio en contable J. Mori. Va a entrar la número 11, Yuli, va a salir del campo. Va a salir amonestada la número 14, Alejandra Guamán. Mariela Melchor en la salida, Camila Ríos, roba Alexander Zamora, corre la número 20. A pesar del esfuerzo, no alcanza. Juega azul. Le pide a sus compañeras que se metan. Va a venir el lateral. Lateral para Yasmín Pérez. De cabeza ganaba la número 10. Que en las manos de Gerly León. Arriba el esférico. Se pierde afuera. Saque de meta para el BBVA. Que busca desesperado el empate. Pamela Asa en el fondo. Ante Mariela Melchor, Jessy Cruz con el pelotazo. Deja correr el balón por ese lado Ruth Gomeni. Al final era Yuli. Intentan combinarse las de Rosado. Roba Pamela López. Pasa entre dos. Ahora entre tres. Se apoya con Yasmín Pérez. Protege el balón la número 10. Lucha con Camila Ríos. El balón no se ha ido. Va Yasmín. Claudia Sánchez en el fondo. El pase filtrado. Bloqueado por Mariela Melchor. Y ahora el contragolpe de J. Mori. Va Mariela. Con Nelly, el pase que buscaba Giovanna Mori, era más fácil con Camila que estaba a la izquierda, sin embargo, decidieron buscar a la 9. Ahora Nelly, contra Yasmín, Alexander Zamora que desde ahí quiere rematar. Controlado en el fondo por la defensa de J. Mori, le queda Alexandra Zamora, lucha, el cuadro azul no se da por vencido. Pamela López con el remate, pasa cerca, cerca del primer palo. Sigue luchando el conjunto azul, intentando descontar. El pelotazo de Ruth Guamaní de cabeza. Aparecía Pamela Asa. De cabeza Camila Ríos. Arriba el balón. Yuli sacando el balón fuera del campo. Será lateral para el cuadro azul. Va Pamela López. Ahora Pamela Asa. Habían dos balones en el campo. Se paran las acciones entonces. Balón al aire porque había quedado. Habían caído dos balones en el campo. Balón en posición de el BBVA. Pamela Asa que la devuelve a las manos de Gerly León. Viene el pelotazo para buscar a Nelly. Lucha con Jessy Cruz. Ahora Camila Ríos. El balón para Nelly. Sale Claudia. Nelly por la banda izquierda. El centro. Aparece Pamela López con el rechazo. Yuli con todo. Alexandra Zamora. El pase para Pamela Asa por la izquierda. ¡Oh, Pamela! Lucha Pamela Asa. La marca es buena de la número 11 de J. Mori. Va a apurar para buscar el descuento en este lateral. Viene el centro de Pamela. De cabeza intentaba Alexandra Zamora. Va a quedar el rebote. Ahí mano. En la búsqueda por el balón de Alexandra Zamora. Tiro libre en salida para J. Mori. Que por ahora inscribe su nombre en la final. Está cerca. Gana por 4-1. A jugar desde el fondo Ruth Womany. Ahora Camila Ríos. El pase largo. Rechazaba Claudia Sánchez.
Pamela Aza, Camila Ríos. Engancha Camila. Ahora Yasmín Pérez. Roba ese esférico. Quiere jugar con Pamela Aza. Había falta en la lucha por el balón. Terminaba siendo falta sobre la 8 del BBVA. Va a venir entonces el tiro libre en los pies de Alexandra Zamora. Va a cobrar Alexandra. ¡Viene el remate! ¡No, no, no! El vértice que le dice que no. Evita el descuento para el BBVA. Va a jugar de manos Ruth Guamaní. Balón arriba. Se cruzaba Yasmín Pérez. A ver si le pega desde ahí. Quiere jugar por la banda derecha. Hay falta en el cruce de Ruth Guamaní sobre Yasmín Pérez. Otro tiro libre. Seguro en los pies de Alexander Zamora. Dos. Solo dos jugadores del BBVA buscando el rebote. Vendrá a ver si llega el remate directo. Termina siendo un centro. El segundo palo. Estaba Yasmín. Hizo todo el movimiento. Pero no se encontró con el balón. Estuvo cerca. Igual la número 10. La jugada preparada. Que había salido perfecto. Alexandra Zamora tira la pelota al segundo palo. ¿Dónde estaba Yasmín? No logró conectar. Y el partido ha terminado. Termina el encuentro entonces, clasifica la final con Tablas J. Mori. Aplausos también para el BBVA, quedó gran pelea en esta semifinal. Volvemos en unos minutos para el partido entre Minedu y Latam.